Prácticamente es una experiencia que teníamos de compromiso de campaña, que lo estamos completando. Monitoreo departamental propio, 15 personas, 24 horas permanente, más de 30 cámaras, no solamente disuasivas del tema delictivo, del tema vandalismo, sino también algunas prestaciones para el tema de tránsito, que es muy importante en cuanto al exceso de velocidad y otras prestaciones que vamos a ver. Y por supuesto, creo que en ese sentido es el primer paso hacia lo que es una guardia municipal y lo que es una política de seguridad, complementada, por supuesto, en coordinación aquí con el jefe de policía en algunos aspectos, pero el monitoreo, las cámaras, el personal es propio. Es la primera intendencia que tiene esa prestación independiente y sin necesidad, además, de dejar de reconocer la coordinación para la represión, como debe haber en su momento, cuando estemos viendo un hecho delictivo con nuestro propio centro de monitoreo. Así que positivo, una inversión de más de 10 millones de pesos y esta infraestructura nueva en este local con, reitero, el personal adecuado y capacitado, ¿no? ¿Cómo funciona con el coordinación con la policía? En coordinación independiente el software y las cámaras, pero en coordinación cuando detectemos un hecho sospechoso, delictivo, la llamada rápida y el nexo con el centro de operaciones de la policía para dar respuesta, independientemente del personal que también vamos a capacitar de calle en un futuro para poder tener una guardia municipal propia también.